Una de las cosas que más disfruto dentro del haber humorístico que existe en el mundo es escuchar jodas telefónicas. Hoy quisiera compartir contigo mis recomendaciones de profesionales en este arte de las jodas por teléfono. Ojo, estas cosas son para escuchar nada más y reírnos un poco, no para imitar, ¿ok? Por teléfono no se jode. Además que hoy en día como que es un poco más difícil hacerlo porque existe un identificador de llamadas, por celular la gente va a saber quién te ha llamado y no te puedes meter en problemas, no lo hagas. Primero quiero nombrar a los tres caviados. Los tres caviados son tres muchachos de Argentina. Tienen la verdad muchísimas, pero muchísimas jodas por teléfono. Incluso creo que han llegado a participar en la radio. Está la verdad en mi último puesto de mi lista porque siento que a veces ya se pasan de la raya y dejan de hacer una broma inteligente para simplemente insultar y nada más. Y como que eso cualquiera lo hace, ¿no? Pero sí les doy cierto mérito porque algunas de las bromas sí valen la pena. Dentro de los tres hay uno que le sale muy, pero muy bien la voz de mujer y eso hace que las víctimas caigan, pero... bueno. Como segunda recomendación tengo al dueto peruano el Damián y el Toyo. Si eres peruano quizás te acuerdas de ellos porque tenían su programa en la radio donde hacían jodas por teléfono y también tuvieron un programa en televisión donde hacían bromas prácticas. Con ellos sí me río un poco más que con los tres caviados porque sí, pueden ser bastante ingeniosos. Como buenos peruanos utilizan muchísimo el doble sentido y la criollada. Son verdaderamente un mate de risa. Tienen ahora un canal de YouTube donde los puedes seguir y escuchar también sus bromas. Y de verdad siento que no han perdido la esencia que tenían desde un inicio. El siguiente de hecho que lo conocen es un mexicano que tiene las pelotas para joder a embaucadores, a gente que hace fraude. Eso sí, cada llamada de este pata son larguísimas, toman como 20, 30 minutos cada llamada, pero es como, te da una sensación de satisfacción porque es como un payback a toda esa gente que estafa. Y ahora sí, mi top número uno es un argentino que ya falleció, que en paz descanse. Es considerado como el primer troll de Latinoamérica antes que hubiese el internet. Fue tan pero tan popular que sus llamadas eran grabadas en cassettes y lo rotaban de persona a persona, se reunían en una casa y escuchaban en el cassette. Se ha hecho un documental, me muero por ver ese documental. Y si aún no adivinas de quién se trata, permíteme presentarlo. Se trata del Doctor Taruffetti, el Doctor Tangalanga. Ayer te vi pasar con bastante disimulo. Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en él. Y es que es demasiado genial escuchar a un viejito de 80 y tantos años hablando por teléfono y jodiendo a la gente. Como los casos anteriores, no es una persona que imite voces, que haga personajes ni nada de eso. Es el mismo. Es el mismo y sabe siempre sacarle la vuelta a la respuesta de las personas. Si la otra persona se molesta, él sabe cómo hacerla enojar aún más. Él mismo es un personaje que ha hecho de la puteada un arte, hasta para contar chistes, porque tiene incluso sus rondas de chistes y los hace muy pero muy divertidos. En la caja de información te estoy dejando links a algunas de las jodas que me han gustado de cada una de las personas que he mencionado en este video. Y si tienes alguna recomendación de algún grupo o canal donde hagan estas bromas telefónicas y que te parezcan buenas y me quieras recomendar, por favor hazlo, hazlo. Y así amigos culmina el video de hoy, muchísimas gracias por ver. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que tengo un video, dos videos a la semana. Este muchachito Latin Asian se despide de todos ustedes y nos vemos a un próximo video. Chao.